El sábado ya nosotros hicimos el reaprovisionamiento de los cajeros automáticos y ya está cobrando la gente de, que impactó desde el día lunes, ¿no es cierto? Nosotros, hasta el momento, todo en orden, todo normal, está, hemos tomado todas las precauciones, así que le estamos garantizando que se va a pagar sueldo y aguinaldo sin ningún inconveniente de la administración pública. Un punto importante tiene que ver con la recarga en los cajeros, ¿cómo se trabaja en base a esto? Nosotros hemos cargado el fin de semana que pasó, vamos a asegurar la recarga el fin de semana este que viene y en el próximo también, así que les queremos llevar tranquilidad a toda la gente que el banco ha tomado las precauciones para que la gente que necesite sacar el efectivo por el cajero automático va a tener dinero. Para recordar a la gente, solamente a través de cajero automático es el pago. Exactamente, nosotros venimos haciendo el pago por cajero automático, no obstante eso, la gente que tiene inconveniente se la está atendiendo, se acerca al banco y nosotros le estamos dando una solución. Lo que sí, ruego por estos medios decirles que se busque el protocolo, que la gente comprenda que no hay que juntarse y que hay que respetar las colas cuando vayan los cajeros. Así que bueno, llevarle esa tranquilidad. Ahora le consulto, ¿cree que es una buena medida del gobierno en pagar todo junto o hubieran preferido el banco pagarlo de forma desdoblada? No, nosotros en realidad no nos entorpece para nada. Nosotros lo que el gobierno ha decidido, nosotros lo llevamos adelante porque para eso trabajamos diariamente. Así que, como le digo, nosotros estamos llevando con total normalidad el pago, se están haciendo las acreditaciones como corresponden en las cuentas y no tenemos ningún inconveniente hasta el momento. La pregunta del común de la gente, ¿por qué se complica los fines de semana? ¿Se quedan sin efectivo los principales cajeros? Yo no sé si se complica así como dice usted, porque nosotros hacemos la recarga. No obstante eso, el Banco Nación pone a disposición de la gente diferentes medios para que pueda la gente contar con efectivo. Inclusive tenemos una billetera digital de BNA Más, en la cual se puede realizar todo tipo de transacciones, lo cual es una solución inmediata. Inclusive hasta hay gente que no tiene la tarjeta, de ahí se puede hacer una transacción. Como le digo, tenemos varias alternativas, lo cual nosotros le garantizamos a la gente que el que quiera disponer de efectivo lo puede hacer.